ver. No me dejó ver él lo que era. Pero de cómo camina está bien dolorido, ¿eh? ¿Vito se llama? Vito Corleone. Vito. Mira, está ¿Cuántos temblando. años tiene? Tiene 7. Mira, Dígame su está temblando. apellido. Es Rodríguez. Y vamos a ver si me pone la pancita mirándome para mí. La gordura. El peso que tiene que se destruye estas patas. Aquí, papi, aquí. ¿Así está bien? Aquí, papi. Levantar el brazo. Listo. Ya está loco. Vemos la parte estructural. La parte funcional siempre se la va a dar un análisis de sangre. ¿Y qué resultó? No, para mí tiene. Tráigalo que le vamos a apretar un poquito los guindancitos. Téngale la cabecita, déjela ahí, téngale la cabecita. Sí. Ten cuidado que capaz puede llegar a tirar la pasta a mover. ¿Y por qué? Ahí, un poquito de dolor. Porque yo creo que tiene, ya está, listo. Cálculos. No, 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 cálculos no tiene. Eso puede llegar a ser algún proceso que es crónico ya del riñón, no sé cómo, si ya le habíamos sacado sangre en algún momento, cuando se Sí, desató. y la otra vez resultó a los riñones. Claro, y seguramente eso sigue así. Posiblemente la parte de los riñoncitos tiene algo que es más crónico y hay un nódulo en el.